Vamos al baño. Ya me eché champú en el pelo. Y así se baña en el río de los rucios. Está el agua dulce, sabrosa. Miren. Ay, Dios mío. Me levanta la vida. Dejen ver si puedo tener la cabeza. Aquí. Espérenme, nada más que no tenga arena. Este sí es un baño bueno porque el agua está buenísima. Y aquí sí te conviene lavarte tu pelo para que se quite toda la mugre fea. El agua está buenísima. Cuando uno se baña con esta agua, el pelo brilla. Porque el agua es naturalista. Aquí no hay drenaje. En ninguna parte de aquí para arriba hay un drenaje. Nada, nada. Ay, me asustan las hojas. Sentí que era una culebra. Ahorita les vamos a mostrar otro lugar bonito. No sé, a lo mejor no me miren. Estoy grabándome sola. Espero me vean. O si no me ven, pues... ni modo. Porque aquí andamos bañándonos. ¿Qué? Está haciendo calor. Mucha calor. Ando en los territorios de mi mundo feliz en el rancho. Y ahorita vamos a ir a grabarnos más para allá, que está tan bonito que no se imaginan, ¿eh? ¡Espérenos! ¡Andamos en el río! Si nos soltamos, y más a mí que con esta mano no me puedo detener bien, pero es una maravilla andar en este río tan hermoso y el agua tan más fresca, tan más buena. Un día vengan y los traemos a disfrutar de este río de los territorios de mi mundo feliz en el rancho. Pero es que no pudo venir mi mundo feliz en el rancho porque está ocupado, tiene visita, hay mucha familia y ahí estábamos nosotros que vinimos a aprovechar el viaje para venir al río. Miren, ¿quién había visto esta frutita? Que parece frutilla blanca. Miren qué bonita. Espérenme, ahorita se las muestro bien. Este es el río de los rucios, donde vive Cristian, el del canal Mi Mundo Feliz en el Rancho. Ya luego hablamos con él a ver si quisiéramos una fusión de algo de su canal con el mío o del mío con él. Primeramente Dios, van a ver. Miren nada más qué belleza de río. La higuera, miren sus raíces. Qué árbol tan hermoso aquí. Un árbol que ocupa mucha agua. Por eso está en el río.
buscar un esposo aquí. Sí, porque ella no está casada, ella es viuda. Y sí puede hacerlo. Oigan, ¿quién iba a pensar que cantan gallinas? Oigan. Ay, no más. Mírenlos donde van. Allá van las gallinas, ir metiéndose ahí en esa raíz. Mira. Óigala. Por aquí vamos a caminar con Ana y Marta. Se van ahogando ya. Y yo también. Miren nomás, miren, nos vinimos por aquí para disfrutar y compartirles este hermoso panorama. Díganse no. Sí, está las, bonito. Las traigo como puerquitos gorditos. Vienen asesando duro. Miren. Híjole. Pero ni se les va a hacer pesado de la belleza que hay aquí. Mírenlo. Parece un pulpo. Miren ese árbol. Está a punto de que cualquier cosita y se viene a la brecha. Pero miren nomás. Una selva. La selva. Vean esta rosa. Vean esto. Miren. Miren. A correr se ha dicho. Ahí está el río, oigan, oiganlo. Qué tranquilidad, qué cosa tan hermosa. Miren nomás. Quien quiera venir, agarre su boleto y venga hacia Temazula. Y los traemos a disfrutar de estas bellezas. Pero apúrense porque ya viene el calorcito. De repente pues viene el calor y se acaba todo esto. Ahorita están en su mero apogeo las rosas hermosas. Así es como se acercan el rancho. Así eran las cercas que mi papá hacía, miren. Huele a madera nuevecita. Y allá sigue a Marta caminando. Porque luego no quiere que la dejen atrás. Miren lo que está ahí. Un agave. Miren qué bonito. ¡Ay, Dios! Pero acérquese. ¿Ya? Sí. Miren lo que nos regalaron. Dos limoncitos y miren dónde estamos. Yo sé que van a venir quizás este año o el otro, pero miren. Así que iren, Martita, síganme. Nomás vean dónde andamos. En un paraíso. En el jardín de venta, significa. Florería gratis, vénganse aquí ahí. Miren nomás. ¿Y quién les va a pelear? Nadie. Y de estas flores sí van a sacar ganancia. Así que vengan. Miren nomás, qué belleza. Qué belleza, primo. Ay, Dios mío. Miren, para allá, Ana. Volte. Mandy. Martita, para allá, Ana. Vámonos, que nos esperen dos. No hay hoyo aquí. Que el faro ya me caía.